porque la hueá va pacífica todavía hasta ahora, ¿te ves? No sé más tarde que se puede quebrizar, ¿te ves? Pero hasta ahora está bien, 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 bien. Bien, porque no hay ningún escándalo ni hay nada. ¿Oye? No la veo bien, porque este gobierno pasó por un problema que había que darle más tiempo, ese meneo. Y el problema internacional, no es nada más en este país. Roberto, y la veo política también, este llamado a huelga. Yo opino que el gobierno tendría que tener una medida, porque la cosa, la situación no está bien. Lamentable el caso, la gente pobre está en necesidad y está de una forma desesperante por la situación económica. No hay dinero, no hay nada, no hay fuente de trabajo. Y es todo lo contrario a que quizás que digan muchos. No es culpa de guerra de para allá afuera, sino del gobierno aquí central, que el gobierno es que tiene que tomar las decisiones y lo que es correcto con la persona, que el pueblo dominicano lo que está pasando hambre por las necesidades de este pueblo. Presidente de la Federación de Transporte, estuvimos reunidos y estuvimos hablando sobre eso. Y él me dijo que ahí nadie lo convocó para ese tipo de para tratar ese tipo de paro. Ninguno de los convocantes a la huelga. Yo que soy miembro del Comité Ejecutivo de la Federación de Transporte, tampoco fui llamado. Porque no solamente soy presidente de la empresa de transporte en Agua Santo Domingo, sino secretario de Finanzas de la Federación de Transporte de la provincia. Y nosotros no fuimos convocados ninguno para ese tipo de reclamos ni ese tipo de temas. Muy bien. El llamado a huelga fue acogido en este municipio de Nagua en más de un 90%. Y les invito a todos y a cada uno de ustedes, a los medios de comunicación, que hagan un recorrido por todas las calles, especialmente por las calles principales de nuestro municipio, la Progreso, la Altagracia y la María Trinidad Sánchez, para que sean ustedes los testigos de cómo anda el comercio y cómo anda el transporte público, cómo anda, cómo ha respondido la educación en términos de si aperturaron o no los liceos y los colegios privados. Nosotros decidimos en las 14 provincias, a través de asamblea y consulta dirigencial, paralizar las 14 provincias por la política neoliberal y conservadora y de exclusión de parte de este gobierno de Luis Abinader y el PRM. Se demuestra una vez más que este gobierno ha recibido una derrota aplastante y que el pueblo sano, sensato y sencillo ha mostrado su inconformidad en contra de este gobierno que solamente beneficia a los empresarios y se ha olvidado de los más pobres, incluyendo a los militantes de su partido y de la base. Las demandas que hemos enarbolado en este municipio de Nagua han sido las principales: la construcción del malecón, la del mercado público, un nuevo mercado público, la recogida permanente de la basura, también de las demandas nacionales del sentir del pueblo, la rebaja también de la comida y la rebaja de los combustibles. También los caminos vecinales, estamos demandando de este gobierno que atienda las necesidades de la gente del campo. De manera que nosotros ratificamos una vez más la convocatoria, el cumplimiento de la convocatoria por 24 horas de esta coalición de organizaciones sociales, populares, democráticas, contestatarias, feministas y ambientalistas. Excelente. No por primera vez, sino ya se ha demostrado en varias ocasiones que la convocatoria a los paros, específicamente aquí en Nagua,
ha sido excelente, porque siempre han sido ordenados, pacíficos y civilizados. Pueden hacer un recorrido y ustedes verán que hasta este momento no ha habido ningún incidente, a pesar de la provocación del gobierno y las autoridades de aquí de tratar de militarizar el municipio de Nagua en una actitud provocativa y tratando de imprimir terror a la ciudadanía. Por encima de eso, entonces, el paro ha sido pacífico, ordenado, y además de eso, a nivel nacional, han perseguido, golpeado, herido, y actualmente el máximo dirigente de la coalición en Santiago fue detenido de una manera abusiva y represiva, lo cual condenamos a las autoridades y al gobierno por esa actitud, en virtud de que el paro se ha estado cumpliendo en las 14 provincias del Cibao de manera pacífica, ordenada y civilizada. Complicó un problema.